Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All-Star 2023. ¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 27 de abril? En este duelo por la supervivencia, rojos y azules deberán demostrar de qué están hechos realmente, ya que con pocas semanas más de competencia, cada punto podría significar el avance o la eliminación de un atleta rojo o azul, así que la presión está presente en los equipos durante estos días de cierre de semana en Hexatlón All-Star. No existe estrategia perfecta para ganar la supervivencia en Hexatlón All-Star. Sin embargo, las recientes decisiones de los rojos han puesto en riesgo a sus rivales, quienes no pueden dejar de pensar en lo mal que han actuado los atletas contrarios al aprovecharse de cada pequeño detalle para sacar ventaja, por más terrible que pueda sonar la estrategia, por lo que esta semana están listos para todo con tal de no perder a un compañero más. Los equipos tienen claro los pasos a seguir dentro de la supervivencia, sin embargo, conforme avancen cada semana, las eliminaciones serán mucho más pesadas para ellos, pues perder a un gran participante a pocos días de la semana final podría ser devastador para cualquiera dentro de Hexatlón All-Star. Filtran quién gana la supervivencia de este jueves 27 de abril. Los spoilers señalan que en este duelo por la supervivencia los ganadores serán el equipo rojo, quienes desde el inicio de la semana se han mostrado bastante concentrados para conseguir la ventaja en la edición, ya que no quieren perder a un integrante más de su equipo en este punto tan importante de la competencia. Sabemos que el equipo azul se encuentra muy molesto por las recientes estrategias de sus rivales en Hexatlón All-Star, por lo que es posible que esta serie por la supervivencia sea una de las más caóticas para todos los atletas, ya que cada punto cuenta para mantener a salvo a su equipo. ¿Cómo se juega la supervivencia en Hexatlón All-Star? La supervivencia es un aspecto sumamente importante para todos los atletas en Hexatlón All-Star, por lo que dentro del circuito, los participantes tanto rojos como azules deberán pelear por los puntos necesarios para poder llevar a su equipo a salvar a sus atletas dentro de la eliminación. Mucho ojo, ya que este duelo está dividido en tres, por lo que si los atletas no están seguros hasta el último enfrentamiento el domingo. En esta edición, los atletas están bastante emocionados por mostrar todas sus habilidades dentro de los circuitos, por lo que no olvides seguirnos en Facebook para que no te pierdas ninguna noticia de la nueva temporada de Hexatlón All-Star. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.